Nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Quiero dar la bienvenida al señor presidente del Banco Central, director, señor secretario, cuenta. No hay cuenta, presidente. Le ofrezco la palabra, señor presidente, para conocer el informe de política monetaria de diciembre de 2018. Perdón, señor Lagos. ¿Esta sesión está citada hasta las 10:30 o hasta las 11? Después tenemos sesión de la Comisión de Hacienda probablemente tal, ¿correcto? Efectivamente. Don Mario. Muy bien, muchas gracias, presidente. Señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Juan Pablo Erdelier, señores senadores miembros de esta comisión, agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos macroeconómicos recientes, sus perspectivas y las implicancias para la política monetaria. Esta visión está contenida en detalle en el informe de política monetaria de diciembre del 2018, publicado esta mañana. Estos antecedentes aportan asimismo el trasfondo para la decisión adoptada por el Consejo en la reunión de política monetaria del día de ayer e incorporan información sobre el IMASEC de octubre, publicado esta mañana. En la reunión de política monetaria que sostuvimos ayer martes, el Consejo decidió por unanimidad mantener la tasa política monetaria en 2,75%. Al mismo tiempo, reafirmamos que la evolución de las condiciones macroeconómicas hace posible y necesaria la gradual reducción del estímulo monetario. Esta decisión es coherente con el análisis y escenario base de proyección que les presentaré ahora. Este análisis parte por destacar que la inflación anual ha aumentado a lo largo del año. Así, tras situarse bajo 2% casi todo el segundo semestre de 2017, hoy la inflación anual se ubica en torno a 3%. Aunque parte de este incremento se explica por los componentes más volátiles del IPC y por la depreciación del peso, la inflación de los componentes de la canasta más sensibles a la brecha de actividad, servicios y no transables, ha crecido gradual pero sostenidamente en el curso de 2018. Esto en línea con la recuperación del ritmo de crecimiento que se inició hace más de un año en un contexto de condiciones externas favorables y un impulso monetario claramente expansivo. Este proceso tuvo una pausa en el tercer trimestre producto de factores particulares que afectaron a la minería y la industria, pero se estima que se reanudará en el cuarto trimestre. Indicativo de ello es el IMASEC de octubre, publicado esta mañana, que arroja un crecimiento de la actividad de 4,2% anual, con un crecimiento del IMASEC no minero de 5,1%. Con esto, la economía crecerá 4% este año y entre 3,25% y 4,25% en el 2019. Algo similar ocurrirá con la inflación, que desacelerará durante algunos meses como producto de la caída en los precios internacionales de los combustibles, para luego recuperar su trayectoria de aumento, convergiendo 3% hacia fines del 2019. Factores claves en esta perspectiva son el dinamismo observado en la inversión y una visión del mercado laboral que, una vez incorporada toda la información disponible y ponderando el impacto que tiene el importante flujo inmigratorio de los últimos años, da cuenta de un dinamismo coherente con el mejor comportamiento de la actividad. Es así como la evolución de las condiciones macroeconómicas hace necesaria la reducción del estímulo monetario, proceso que se seguirá implementando con gradualidad y cautela en un contexto donde la incertidumbre derivada del escenario externo aún es alta. Tal como ya se había anticipado en varios IPOM previos, en el tercer trimestre el PIB redujo su tasa de crecimiento anual respecto a la primera mitad del año. Esto es coherente con un escenario en que la economía crece a tasas más cercanas a su potencial, que se estima entre 3 y 3,5%, dado el avance en el proceso de cierre de las holguras de capacidad, la desaparición de factores puntuales que favorecen el crecimiento del primer semestre y una base de comparación más exigente en el segundo trimestre. En todo caso, la desaceleración del último trimestre fue superior a lo esperado, destacando un peor desempeño de la minería y la industria. En el primer sector incidieron dificultades operativas en algunas faenas, en el segundo un efecto significativo y mayor a lo previsto de la combinación de días feriados de septiembre. Para todos los que nos dedicamos a analizar la economía y su evolución, es importante recordar lo difícil que es extraer conclusiones de mediano plazo a partir de la observación de datos de alta frecuencia. En no pocas ocasiones hemos visto discusiones públicas acerca del estado de la economía que se basan en una observación particular que al poco andar tiene una revisión significativa que anula páginas y páginas de análisis. El caso de septiembre es un buen ejemplo de esto. El IMASEC de ese mes estuvo fuertemente influido por lo que llamamos efecto calendario, dado por la cantidad de días hábiles que tiene un mes y su composición, es decir, cuántos lunes, martes, domingos, etc. En el recuadro 3.1 de este IPOM, destacamos que en el 2018, el mes de septiembre, tuvo dos particularidades que ampliaron
el efecto calendario más allá de lo estimado. 2 días hábiles menos que septiembre del año pasado y una distribución en fiestas patrias que llevó a que muchas personas tomaran la semana completa de vacaciones. Esto produjo una caída significativa de actividad de la industria manufacturera que se refleja también en el consumo de energía y las horas trabajadas en el mes, como se observa en el gráfico, en el gráfico que está en la pantalla. Luego de que algunos lo atribuyeran a un fenómeno económico más permanente, el dato de IMASEC de octubre, difundido esta mañana, demuestra la transitoriedad del efecto calendario en la industria en septiembre. En efecto, medido en 12 meses, la actividad no minera creció 5,1%, donde el mayor crecimiento se explica por el desempeño de la industria y el comercio, los dos sectores que parecían haber retrocedido en septiembre. Entonces vemos en la lámina, en la gráfica de la izquierda, la evolución del índice de producción manufacturera. Vemos cómo la caída de septiembre fue acompañada de un aumento muy significativo en octubre, con lo cual, ¿cierto?, los dos efectos se compensan, lo cual da cuenta de la volatilidad que en este tipo de situaciones tiene a veces estos indicadores. Y en el gráfico de la derecha vemos la evolución de las horas trabajadas, separando entre horas habituales, que han tenido un comportamiento relativamente estable, y horas efectivas que aparecen con una caída significativa en el último mes, reflejando precisamente la característica o la composición de los días feriados y la manera en que las personas lo incorporaron en sus decisiones durante el mes pasado. De este modo, las fuertes fluctuaciones que puede provocar el efecto calendario en meses particulares realzan la necesidad de analizar con cuidado la evolución de los indicadores de actividad de alta frecuencia. Esto, por ejemplo, va a volver a ser relevante posiblemente con la información de noviembre. Es posible que el dato de un mes muestre caídas significativas de la actividad que no responden necesariamente a factores económicos y que luego son compensadas en meses posteriores sin que ninguna de ellas deba ser leída como un cambio en la trayectoria a mediano plazo de la economía. Por el lado del gasto interno, uno de los elementos más destacables del tercer trimestre fue el mayor dinamismo de la inversión, que compensó un crecimiento algo menor del consumo. Al interior de la inversión, resaltó especialmente el mejor desempeño de la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipos, cuyas tasas de variación anual se han mantenido elevadas durante todo el año, como se puede observar en la gráfica. Además, es importante destacar que junto con el crecimiento sistemático que ha tenido la inversión en maquinaria y equipos ya desde el año pasado, en los últimos meses también se ha sumado un crecimiento positivo de la construcción y otras obras, lo cual contribuye a darle mayor persistencia a la expansión de la inversión. Respecto de las proyecciones, tras crecer 2,8% en el tercer trimestre, estimamos que la economía acumulará un crecimiento de 4% en el año. Esta proyección, que considera la información de octubre conocida al cierre estadístico del IPOM, se ubica en el piso del rango estimado en septiembre, de 4 a 4,5%, lo que se explica mayormente por el peor desempeño de la actividad minera. En cambio, comparado con las proyecciones previas a septiembre, el crecimiento del 2018 se ubica en el techo que tuvieron las mismas. Para los próximos 2 años, se sigue estimando que la economía crecerá en torno a su potencial, el que irá acercándose al crecimiento de tendencia. Así, se mantienen los rangos de proyección considerados en septiembre, 3,25 a 4,25% para el 2019, 2,75 a 3,75% para el 2020. En el gasto se anticipa una composición algo distinta, con una expansión mayor de la inversión y algo menor del consumo. Sobre la primera, varios antecedentes llevan a prever un crecimiento bastante superior al considerado en septiembre. Estos incluyen las significativas revisiones al alza en el catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital, el comportamiento de las importaciones de bienes de capital, la evolución de las condiciones de oferta y demanda de crédito más expansiva, reflejadas en la encuesta de crédito bancario, y la información cualitativa del informe de percepciones de negocios que prepara el Banco Central. Así, para el 2019, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo se eleva a 6%, comparado con un 4,5% en septiembre, mientras que para el 2020 se mantienen cifras del orden del 4%. El caso de la inversión minera se analiza en detalle en el recuadro 3.2 de este informe. Según el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, conocido a mediados de octubre, para el periodo 2018-2021, el gasto en inversión de los proyectos mineros que este considera pasó desde cerca de $5,400 millones hasta $10,600 millones. Las mayores diferencias se concentran en los años 2019 y 2020,
cuando la inversión catastrada es cerca de 3.500 millones de dólares superior a la que se estimaba previamente. Este significativo incremento es producto de la inclusión de un número reducido de proyectos que han avanzado en su concreción. De hecho, hoy día mismo tenemos noticias sobre los avances en el financiamiento de uno de ellos, pero cuya envergadura provoca efectos importantes en el escenario base. Para el 2018, donde el efecto incremental del nuevo catastro es más acotado, se espera que la formación bruta de capital fijo minera aumente 18% anual, algo más de 3 puntos porcentuales más que lo proyectado en septiembre. Para el 2019, su tasa de expansión anual se corrige de 7% en el IPOM de septiembre a 16% en la estimación actual. Para el 2020, si bien el incremento de nivel es notorio respecto de la proyección previa, su tasa de variación anual en comparación con la del 2019 no es muy distinta, manteniéndose algo por sobre 3%. Entonces vemos acá en la gráfica lo que ha sido la incidencia de los distintos componentes de la formación bruta de capital fijo en los últimos años y cómo estas se combinan en la proyección para los años próximos. Particularmente es importante recordar que la separación en la inversión no minera entre habitacional y resto es algo que tiene un cierto rezago, por lo cual para el año pasado, el año presente y los dos años siguientes solamente distinguimos entre inversión minera y no minera. Por el lado del consumo, este ha perdido algo de dinamismo en lo más reciente, pero se proyecta que volverá a crecer a tasas acordes con el PIB. Esto se apoya en el crecimiento que muestra la masa salarial al considerar en su medición la información corregida a salarios del INE, la evolución de las horas habitualmente trabajadas y el crecimiento del empleo que se obtiene al incorporar el efecto de la inmigración de los últimos años. Este es un tema que vamos a explicar un poco más adelante en esta presentación. Se añade que las importaciones de bienes de consumo siguen elevadas. En lo fiscal, como supuesto de trabajo, se asume que en el 2019 la economía recibirá un impulso coherente con el presupuesto aprobado. Desde ahí en adelante se supone que el déficit estructural seguirá la senda de descenso gradual definida por la autoridad. Entonces, en el cuadro que está en la pantalla, vemos la actualización de proyecciones para el escenario interno, para el agregado de PIB, la demanda interna y sus componentes. Vemos acá entonces cómo, en particular para el 2018, 2019 y 2020, se han hecho algunos ajustes en las cifras. Particularmente destaca el mayor crecimiento de la formación bruta de capital fijo el próximo año. También hay un aumento en la proyección de crecimiento de la formación bruta de capital fijo para el cierre de este año y un crecimiento algo menor en el consumo total. La demanda interna en el 2018 está creciendo más que el producto, lo cual se compensa con una cuenta corriente que cerraría este año más deficitaria que lo que estaba previsto. Para los años siguientes, la demanda interna y el PIB se mantienen creciendo a ritmos relativamente similares. En lo externo, el escenario base considera que en los próximos dos años el impulso que recibirá la economía chilena irá declinando, aunque seguirá siendo positivo. Por una parte, tras alcanzar en el 2017-2018 el punto máximo de este ciclo de crecimiento, en 2019-2020 la tasa de expansión de la actividad de nuestros socios comerciales se reducirá. Por otra, en los últimos trimestres las condiciones financieras relevantes para las economías emergentes comenzaron a normalizarse, proceso que seguirá su curso en los próximos dos años. El escenario base admite nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales en la medida que estos no escalen a un shock negativo generalizado para las economías emergentes. Por último, la reciente caída del precio del petróleo produce una relativa mantención de los términos de intercambio del 2019 y 2020, comparado con una pequeña caída que teníamos proyectado en el IPOM de septiembre. Esto considera que el cobre promediará precios similares a los de septiembre, $2.85 el 2019, $2.80 el 2020, y un precio del petróleo, promedio Brent y WTI, que promediará en torno a $60 en ese lapso. Esto lo vemos entonces, las proyecciones para la economía internacional las vemos en el cuadro que está en pantalla, vemos cómo las proyecciones de actividad para el mundo a precios de paridad de poder de compra
se prevé que se vaya ajustando después de crecer 3,7% el 2017. Se prevé una cifra similar este año, algo menor a la que preveíamos en septiembre, y luego una desaceleración a 3,5% el 2019 y a 3,3% el 2020. Un factor importante en este sentido es la desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos, que durante este año está creciendo por sobre su potencial. Por lo tanto, en esta proyección se supone que este se irá ajustando a 2,3% el 2019 y 1,7% el 2020. Esto reflejando también la reversión de las medidas fiscales que se han adoptado en Estados Unidos en los últimos años. En el caso de las otras economías desarrolladas, también se observa una desaceleración del crecimiento, tanto para la eurozona como Japón. Para China hay una desaceleración algo mayor, siguiendo de alguna manera la tendencia que ha estado exhibiendo la economía china en el último tiempo y la orientación de la estrategia de desarrollo que sigue ese país, mientras que hay ajustes importantes en el crecimiento para la estimación de crecimiento para América Latina, especialmente para este año, derivado de la caída de actividad que se observa en Argentina y el menor crecimiento en Brasil. En el caso de los exportadores de productos básicos, los ajustes son relativamente menores y se observa una mayor estabilidad en el ritmo de crecimiento de estos países. Es importante recordar que en este grupo de exportadores de productos básicos también incluimos países desarrollados, que una parte importante de sus exportaciones están concentradas en esta área, como es el caso de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las condiciones financieras internas siguen siendo favorables. Por un lado, las tasas de interés de largo plazo y los indicadores de riesgo local han permanecido relativamente aislados de los desarrollos externos, mientras que las tasas a plazos menores han aumentado en línea con los desarrollos de la política monetaria. A su vez, el costo del crédito continúa en niveles bajos, como se observa en la gráfica de la derecha. Y las colocaciones muestran crecimiento algo mayores, en especial las comerciales y de consumo, como se observa en la gráfica de la izquierda. En un contexto de condiciones de otorgamiento de crédito que muestran ciertos grados de relajamiento, como se puede detectar de la encuesta de crédito bancario que aplica el Banco Central. La estabilidad de los mercados financieros internos contrasta con lo sucedido en los últimos meses en otros países emergentes. Esto se apoya en buena medida en el rol amortiguador que ejerce la flotación cambiaria en Chile y la amplia disponibilidad de financiamiento interno. Así, el tipo de cambio ha mostrado vaivenes importantes en los últimos meses, fluctuando entre 660 y 690 pesos por dólar la mayor parte del tiempo. Comparado con noviembre del año pasado, el peso se ha depreciado cerca de 7% respecto del dólar, coherente con la mayor fortaleza de esta moneda a nivel global. El tipo de cambio real se ubica en niveles cercanos a sus promedios de los últimos 15 a 20 años. Como supuesto de trabajo, se considera entonces que este oscilará en torno a estos valores durante el horizonte de proyección. En cuanto a la inflación, como se mencionó en un comienzo, tras situarse bajo 2% anual casi todo el segundo semestre de 2017, la inflación total ha aumentado a lo largo de este año, ubicándose en torno a 3% durante los últimos meses. Aunque parte de este incremento se explica por los componentes más volátiles del IPC y por la depreciación del peso, la inflación de los componentes de la canasta más sensibles a la brecha de actividad, servicio y no transable, ha crecido gradual pero sostenidamente en el curso del 2018. Entonces vemos en la gráfica a la izquierda la evolución que ha tenido el IPC total, el IPC sin alimentos y energía, que es nuestra medida de inflación subyacente, que ha tenido una evolución más suave, especialmente en los últimos meses, y por otro lado, como el IPC de bienes tuvo una caída mucho más marcada en el 2017, derivado de la depreciación del peso, lo cual se ha revertido parcialmente en los últimos meses, mientras que en el caso de los servicios, este ha tenido un crecimiento bastante consistente durante prácticamente todo este año. Esto se desarrolla más en detalle en la gráfica de la derecha, donde junto con mostrar la evolución del IPC SAE, es decir, sin alimentos y energía para los servicios, que muestra un crecimiento desde febrero de este año, dentro de este se distingue entre aquellos precios de servicios
regulados o indexados, que tienden a seguir más bien el comportamiento pasado de la inflación, vis-a-vis el resto de los servicios que deberían responder más directamente a la evolución de las brechas de actividad. Vemos entonces cómo estos dos componentes, especialmente este último, ha tenido un crecimiento bastante consistente durante todo este año. En cuanto a las proyecciones, la fuerte baja del precio de los combustibles reduce la inflación del IPC estimada para este año y el próximo, con lo que cerrará el 2018 y 2019 algo por debajo de 3%. Hacia el 2020, una vez que estos efectos se desvanezcan, el IPC se ubicará en torno a 3%. A su vez, el IPC SAE se acercará a 3% en el primer semestre de 2019 para luego oscilar en torno a ese valor hasta fines del horizonte de proyección. Entonces vemos en la gráfica a la izquierda la proyección para la inflación del IPC total y la gráfica de la derecha la proyección para la inflación del IPC sin alimentos y energía. Vemos entonces que en el caso del IPC total hay un efecto que se prevé para los próximos meses derivado de la caída de los precios del petróleo. Eso lleva a que esa medida de la inflación tienda a desacelerarse, empujada por estos componentes más volátiles de precios, pero cuando esos componentes volátiles de precios se separan obtenemos este indicador de inflación subyacente, vemos que se prevé para este un comportamiento bastante consistente y muy similar al que se proyectaba en septiembre pasado. Respecto a la política monetaria, al igual que en septiembre, el Consejo sigue considerando que la evolución de las condiciones macroeconómicas hace necesario ir reduciendo el actual estímulo monetario. Clave para este juicio es la evaluación del tamaño de las holguras de capacidad en comparación con la magnitud del estímulo monetario. Mientras las primeras, es decir, las holguras de capacidad, han disminuido, la política monetaria sigue siendo altamente expansiva. Como supuesto de trabajo, el escenario base considera que la tasa de política monetaria seguirá aumentando en los próximos meses hasta ubicarse en torno a su nivel neutral de entre 4 y 4,5% en la primera mitad del 2020. El Consejo ha indicado que espera ir ajustando la tasa de manera gradual y con cautela. En particular, la implementación de la política monetaria será contingente a los efectos de la nueva información sobre la dinámica proyectada para la inflación, aplicando los ajustes necesarios en la política monetaria ante la evidencia de desviaciones significativas en una u otra dirección. Ahora, como es habitual, hay elementos internos y externos que podrían modificar las proyecciones que acabo de presentarles. Tal como en los últimos trimestres, el balance de riesgo del escenario externo relevante para Chile se mantiene sesgado a la baja. El principal riesgo continúa siendo un deterioro abrupto de las condiciones financieras para las economías emergentes que podría generarse por diversos factores. Por un lado, sigue siendo relevante lo que pasa en Estados Unidos, tanto en términos de la evolución de la inflación como por su política monetaria y sus perspectivas de actividad. Por otro lado, persisten riesgos geopolíticos importantes. El conflicto comercial ha tendido a reenfocarse entre Estados Unidos y China en un contexto donde las autoridades de la economía asiática han activado diversas medidas de estímulo, pero se mantienen riesgos financieros mientras se materializa el rebalanceo de su economía. De todos modos, las reuniones sostenidas entre ambos países durante la cita del G20 parece indicar que este conflicto no seguirá escalando, al menos por un tiempo. En Europa ha tomado mayor fuerza la incertidumbre en torno al Brexit y la compleja situación de Italia. Finalmente, si se estima que el menor precio del petróleo responde principalmente a factores de oferta, lo que reduce las presiones de inflación en el corto plazo, queda por establecer cuánto de ello podría reflejar factores de demanda más permanentes. En los últimos meses ha ocurrido un ajuste relevante en los precios de los activos financieros en el mundo desarrollado que podría estar reflejando un cambio en los premios por riesgo coherente con el escenario de incertidumbre que se ha mantenido por largo tiempo. En lo interno estimamos que los riesgos para la actividad están balanceados. La economía se ha desacelerado respecto a comienzos de año, lo que era un fenómeno largamente anticipado. No obstante, esta desaceleración podría ser algo más persistente si el consumo no retoma el dinamismo de acuerdo a lo esperado. Por otra parte, el repunte de la inversión podría acentuarse en la medida que se vaya avanzando en la materialización de otros proyectos de mayor tamaño. Respecto de la inflación, estimamos que los riesgos están balanceados. Diversos indicadores apuntan a que la economía seguirá consolidando el proceso de cierre de holguras de capacidad, mientras que otros muestran la respuesta de componentes más sensibles del IPC. Así es como las expectativas a 2 años plazo están alineadas con la meta de política. Cabe hacer notar que este IPOM incluye un mayor desarrollo de las implicancias de escenarios de riesgo para la política monetaria.
Esto permitirá tener una mejor apreciación de la reacción del Banco Central frente a desviaciones respecto del escenario base. Esto refleja el propósito del Consejo de elevar la transparencia en la conducción de la política monetaria y orientar a los mercados y la comunidad sobre su posible evolución futura. En suma, seguimos considerando que las holguras de capacidad se han venido reduciendo durante los últimos trimestres y lo continuarán haciendo en los próximos dos años. En estas circunstancias, para que la inflación converja a la meta en el horizonte de política, es necesario que el estímulo monetario siga reduciéndose paulatinamente en los próximos meses. Con esto reafirmamos nuestro compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años. Me refiero ahora, presidente, a la separata del IPOM que hemos publicado, que está referida al mercado laboral y que también ha sido distribuida junto con el informe. El mercado laboral juega un rol central en el funcionamiento de la economía y en particular para la política monetaria. En el corto plazo, la manera en que este mercado responda a shocks y la forma en que se ajuste el empleo y los salarios será clave para el comportamiento de variables como la actividad, el consumo y los precios. En largo plazo, el mercado laboral tiene un papel central en el crecimiento tendencial, tanto por la evolución del factor trabajo como por su contribución al crecimiento de la productividad. Por esto, el marco analítico de la política monetaria siempre ha puesto una atención especial sobre el comportamiento del mercado del trabajo. En efecto, este constituye un eje central del marco conceptual que fundamenta la política monetaria moderna desde las distintas nociones de la curva de Phillips a los modelos neo-keynesianos de equilibrio general que hoy día sustentan nuestro proceso de proyección y análisis. En esta perspectiva, junto con el IPOM de diciembre, hemos incluido en esta oportunidad este estudio especial sobre el funcionamiento del mercado del trabajo. Este se apoya en el análisis de nuevas bases de datos que nos permiten entender algunas claves sobre el funcionamiento de este mercado que hasta ahora no eran accesibles. El análisis del mercado laboral, aunque se haga con la intención de derivar implicancias macroeconómicas, debe poner atención a la estructura del mismo y a la manera en que las decisiones individuales de millones de trabajadores y empleadores distintos entre sí y en diversas dimensiones determinan el comportamiento de los agregados. Sin embargo, el estudio empírico de esta diversidad no es fácil y muchas veces está ausente del debate macroeconómico. La mayor parte de los indicadores de mercado laboral que se informan regularmente y se comentan en el debate público, como los índices salariales, la tasa de desempleo o el crecimiento del empleo, no solo son muy agregados, sino que representan movimientos netos. Esto implica que mucha información relevante, como las diferencias en el comportamiento de distintos grupos o cambios en la composición de los flujos, no está presente en el análisis ni en el debate público. La omisión de esta información es más importante en economías como la chilena, donde la composición de la fuerza de trabajo y el empleo es muy heterogénea y donde esta puede cambiar en periodos relativamente cortos de tiempo como parte del propio proceso de transición al desarrollo. Afortunadamente, los avances en la capacidad de procesamiento de datos han aumentado de manera muy importante las posibilidades de ir más allá de los indicadores agregados, complementando estos con el uso de microdatos asociados al comportamiento y características de trabajadores y empleadores individuales. Para el caso de Chile, el acceso a nuevas bases de datos provenientes de registros administrativos y la capacidad de procesar ese volumen de información de manera analítica es especialmente valioso. El uso de información desagregada es relevante para caracterizar y entender mejor estos desarrollos, así como aparentes puzzles y paradojas en el comportamiento del mercado del trabajo en los últimos años. Un buen ejemplo de la relevancia de disponer de fuentes alternativas de información es lo que ha sucedido en los últimos años con la oferta laboral. Así, mientras diversos indicadores apuntan que a lo largo del último año la economía chilena ha ido cerrando sus holguras de capacidad, las estadísticas tradicionales de mercado del trabajo que proporcionan distintas encuestas sugieren un bajo dinamismo en la creación de empleo, generando dudas comprensibles sobre cuánto de la recuperación del crecimiento se ha traspasado al empleo y por qué habría un aparente rezago entre ambas variables. Esto en un contexto en que fuentes de información administrativa, como el número de afiliados a la AFP o el total de cotizantes del seguro de cesantía, sugieren un mejor desempeño del mercado laboral, como se refleja en el gráfico que está en la pantalla. Como podemos ver ahí, entonces, en plazos relativamente largos, los indicadores provenientes de bases de datos administrativas, como los correspondientes a los cotizantes de AFP y cotizantes al seguro de cesantía, son similares a los que indican
las encuestas para el empleo total y el empleo asalariado. En este caso está graficado para la encuesta del INE. Vemos que especialmente en el último año la dirección en el movimiento de estas variables ha tendido a divergir y vamos a discutir por cuál puede ser la razón. En el caso del empleo, las estadísticas tradicionalmente utilizadas en Chile se construyen en base a una extrapolación de los resultados de encuestas a la población, mediante lo que se llaman factores de expansión, los que a su vez se basan en proyecciones de población que se actualizan en cada censo. Así, entre una actualización y otra, las encuestas no tienen la capacidad para reflejar cambios exógenos en la población. Por esto, un fenómeno de inmigración de una magnitud como el que ha experimentado Chile en los últimos años no puede ser representado correctamente mientras no se realice una actualización de los factores de expansión. De este modo, la información sobre niveles de la fuerza de trabajo, empleo y otros agregados relevantes que informan las distintas encuestas no son necesariamente una representación fiel de la realidad cuando se producen cambios sustantivos en los agregados poblacionales. Como mostramos en el recuadro 3.3 del IPOM, a partir de distintas fuentes de información se puede realizar una revisión de la evolución del empleo considerando el impacto de los flujos migratorios que recientemente se han producido en Chile. En particular, este ejercicio arroja que entre el 2016 y 2018 el empleo habría crecido entre 1 y 2 puntos porcentuales anuales por encima de lo que han venido arrojando las encuestas, es decir, entre el doble y el triple de lo que indica el dato de encuestas para los últimos 2 años. La diferencia en el crecimiento se origina en los supuestos que se utilizan respecto a los nuevos inmigrantes que han ingresado al país en el último año, que aún no son plenamente conocidas. Dado que las magnitudes relativas y las tasas que se obtienen de las encuestas, incluida la tasa de desocupación, no deberían cambiar mucho, esto significa que en los últimos 3 años el mercado del trabajo chileno ha sido capaz de absorber entre 120 y 190 mil personas más por año que lo que indican las encuestas, sin un aumento significativo del desempleo. Tanto las cifras revisadas de remuneraciones como las correcciones estimadas para el empleo se encuentran en línea con lo que indican los registros administrativos recientes y está claramente por encima de lo que se obtendría si no se consideraran los ajustes del crecimiento del empleo, las remuneraciones y las horas efectivamente trabajadas. Esta evaluación, sin embargo, no implica que las holguras del mercado del trabajo estén cerradas o hayan desaparecido. La absorción completa de incremento de la oferta laboral puede tomar más tiempo, por lo que este mayor crecimiento no implica que no exista mayor desempleo. De hecho, los indicadores salariales, tanto las cifras revisadas del INE como los registros administrativos, muestran tasas de crecimiento bajas, coherentes con una mayor oferta laboral, visión que coincide con lo recogido en el informe de percepciones de negocios. El estudio especial sobre el mercado del trabajo, sin embargo, va más allá de la revisión de cifras coyunturales, buscando entender las características del mismo que inciden sobre su comportamiento en el curso del ciclo económico y en plazos más largos. En particular, este presenta una caracterización del mercado laboral en Chile desde una perspectiva empírica, utilizando diversas fuentes de información para entregar una panorámica amplia. Los principales hechos estilizados que revela este análisis, que se resumen en la tabla que está en pantalla, indican que la fuerza de trabajo en Chile muestra un aumento en la participación de mujeres y una reducción de la de los jóvenes en línea con la mayor cobertura de educación superior para las nuevas generaciones. Asimismo, el capital humano ha crecido de manera importante, pero se mantiene rezagado respecto de países desarrollados en cobertura y especialmente en calidad. El retorno a la experiencia laboral de los trabajadores chilenos es bajo en relación al contexto internacional, con amplias diferencias entre personas con distintos niveles educacionales. Respecto de las características del mercado del trabajo, notamos que el trabajo informal ha disminuido en Chile, pero continúa elevado, en torno al 30% del empleo total, muy por encima de los estándares de países desarrollados. Al mismo tiempo, el mercado laboral es muy dinámico, con una alta rotación relativa a otros países y con una importante incidencia de empleos a plazo fijo. Sobre el empleo asalariado, este se concentra crecientemente en empresas de mayor tamaño. Los salarios reales han crecido con fuerza para todos los niveles de ingreso, pero persiste una alta dispersión. Las diferencias salariales se correlacionan con diferencias en la duración del empleo, es decir, con la rotación. Por último, la tasa de desempleo agregada muestra una tendencia a la baja, en parte importante por la caída en la participación relativa de los trabajadores más jóvenes y las horas trabajadas han caído de manera sistemática durante los últimos 20 años.
En lo que dice relación con el empleo femenino, los datos confirman que los ingresos laborales de las mujeres son menores que los de los hombres, incluso controlando por características como la educación, la ocupación y la experiencia. Además, el perfil de crecimiento de ingresos de las mujeres en el ciclo de vida es significativamente más bajo que el de los hombres, al tiempo que las mujeres tienen una menor probabilidad de mantener sus empleos y son más propensas a transitar desde el desempleo a la inactividad. De todos modos, la creciente importancia de los sectores de servicio y la actividad económica en línea con el mayor desarrollo del país ha facilitado la inserción de la mujer en el mercado laboral. El estudio también analiza cómo diversas características del mercado laboral influyen en la evolución de la productividad agregada de la economía, factor que es importante como determinante del crecimiento en el largo plazo. Por un lado, la acumulación de capital humano que ocurre con la experiencia y la antigüedad en el trabajo permite aumentar la productividad total de factores. Por otro, el mercado laboral permite reubicar trabajadores hacia empleos donde son más productivos y donde pueden obtener mayores salarios. En ese sentido, las transiciones entre empleos contribuyen a la productividad agregada en la medida que dichos flujos ocurran, en general, desde empresas menos productivas hacia aquellas con mejor desempeño. No obstante, para un conjunto amplio de trabajadores, la mayor movilidad no conduce necesariamente a mejoras salariales o mayor productividad. En particular, para un 46% de los casos, la rotación no trae consigo mejoras salariales. Este fenómeno es más prevalente para los trabajadores que exhiben altas tasas de rotación y bajos ingresos. Los trabajadores que rotan menos tienen ganancias salariales significativamente mayores a lo largo del tiempo. Hacia el largo plazo, este fenómeno vincula mayores desigualdades salariales con un menor crecimiento de la productividad, tema que amerita un estudio en mayor profundidad. Luego se estudia cómo el mercado del trabajo en Chile responde a fluctuaciones económicas, es decir, en este caso, en este capítulo, el foco está puesto en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo y en el ciclo económico. El análisis revela que en general existen múltiples márgenes de ajuste que permiten amortiguar shocks macroeconómicos y aliviar el efecto en el desempleo que se observaría si dichos márgenes no estuvieran presentes. Estos incluyen los cambios en la composición entre el empleo asalariado y cuenta propia, cambios en las tasas de participación, altas tasas de rotación y transiciones rápidas entre empleos asalariados, la creación de empleo en empresas nuevas y la flexibilidad salarial del trabajo dependiente. Al mismo tiempo, la evidencia sugiere que los costos asociados de dicho ajuste, tanto para trabajadores como para la productividad agregada de la economía, pueden ser de todas maneras significativos. Los resultados presentados también tienen implicancias en cómo los shocks que enfrenta la economía pueden afectar la evolución de los salarios y las presiones inflacionarias, información de particular importancia para la política monetaria. Así, pese a la capacidad de ajuste del mercado laboral, los periodos de debilidad tienen asociados costos importantes. En particular, el proceso de reasignación hacia empleos de menor calidad y empresas más productivas, de mejor calidad y empresas más productivas, con su consecuente impacto en productividad agregada y poder adquisitivo de los trabajadores, se ve disminuido en la parte baja del ciclo. Para algunos trabajadores, especialmente aquellos en la parte temprana de su desarrollo laboral, esto puede tener efectos muy persistentes. Estos antecedentes explican la necesidad de contar con una batería más amplia de indicadores para monitorear el comportamiento del mercado del trabajo en el corto plazo. En particular, es útil complementar la información de encuestas con las provenientes de bases de datos administrativas y los agregados tradicionales de ocupación y desocupación con información sobre renuncias, despidos y contrataciones. De todos modos, ya hemos avanzado en estos temas. La evidencia presentada se basa en parte importante en investigación actualmente en curso dentro del Banco Central de Chile y complementa de manera natural algunos de los principales tópicos discutidos en el informe de crecimiento tendencial del 2017. También muestra la generosidad de múltiples instituciones que mediante convenios han colaborado en la provisión de esta información, incluyendo el Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Educación. Este estudio se engloba dentro de los actuales esfuerzos del Banco Central por mejorar su comprensión de la economía chilena e incorporar este nuevo conocimiento dentro de su marco de análisis y estrategia de modelación, en línea con las mejores prácticas internacionales. Además, este informe cumple un rol público por el cual el banco pone a disposición de analistas académicos y el público interesado un cuerpo de evidencia y análisis que puede enriquecer el debate de políticas públicas más allá de lo que se refiere estrictamente a la política monetaria, ayudando a una mejor interpretación del comportamiento de la economía chilena. Antes de concluir esta presentación, presidente, quisiera referirme a la concreción de una iniciativa que anticipamos en la presentación del IPOM de septiembre ante el Pleno del Senado.
En esa ocasión anunciamos que el Banco impulsaría una evaluación externa de su desempeño en el cumplimiento de los dos mandatos de su ley orgánica, es decir, la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Para este efecto se convocaría un panel compuesto por connotados expertos internacionales en banca central. Hoy queremos compartir con ustedes que hemos designado a los 5 economistas extranjeros que integrarán el citado panel de expertos. Este estará presidido por Karnit Flug, exgobernadora del Banco de Israel, y por los profesores Petra Gerats, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Guillermo Calvo, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, Enrique Mendoza, de la Universidad de Pensilvania, y Donald Cohn, investigador senior de la Brookings Institution, quien además ejerció como vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante varios años. La selección de este panel se basó en la vasta experiencia profesional y conocimiento de la banca central de sus integrantes, todos economistas destacados a nivel mundial. El grupo actuará con total independencia para recabar información y entrevistar expertos locales y extranjeros. Entre los temas que serán objeto de la evaluación por parte del panel se encuentra el marco analítico y las facultades con que cuenta el banco, su proceso de formulación de políticas, comunicación y resultados. El panel pondrá especial énfasis en los últimos años de funcionamiento de la entidad. El informe final de evaluación será presentado en la cuenta institucional que el banco debe realizar ante el Senado en pleno en septiembre de 2019, lo que adquiere especial connotación en el marco del cumplimiento de sus 30 años de autonomía. Esperamos que el trabajo del panel no solo aporte una opinión técnica, independiente e informada del desempeño del banco en las áreas que le ha encomendado la ley, sino también genere propuestas concretas de mejora que podamos incorporar a nuestra agenda institucional. Con esto, entonces, creo que demostramos nuestro compromiso de cumplir con nuestras responsabilidades ante el país en 3 niveles. Primero, realizando un análisis lo más objetivo posible de las perspectivas de la economía y derivando sus implicancias para la política monetaria. Segundo, aplicando nuestros recursos para profundizar el análisis de un área de importancia crucial para la economía, como es el mercado del trabajo, generando al mismo tiempo información que puede ser de interés más amplio para la opinión pública, el mundo académico y las políticas públicas. Tercero, generando mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía por intermedio de este Senado e identificar nuevas posibilidades de mejora en nuestro quehacer. Con esto, entonces, quedamos a su disposición para las preguntas que existan en estas 3 materias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias al informe del Consejo. Ofrezco la palabra. Senador García, don José. Muchas gracias, presidente. Saludar al señor presidente del Banco Central, a la señora consejera, a los señores consejeros. Agradecerles mucho la información que nos entregan. Y también en esta oportunidad decir que me resulta muy grato expresar mi reconocimiento porque veo que hay una ampliación en la información que nos entrega el Banco Central. Yo creo que este estudio que ustedes dispusieron hacer sobre el mercado laboral chileno, parte de sus conclusiones que están acá y que estarían demostrando de que la economía chilena en el periodo 2016-2018 ha sido capaz de crear más empleos de los que han señalado las encuestas de empleo, es un estudio valiosísimo. Yo quisiera, presidente, por su intermedio, que quizás se me ocurre a mí, pudiéramos tener una sesión especial, una reunión especial en que pudiéramos conocer detalle de ese estudio. Yo no tengo ninguna duda de que ustedes han reflejado muy bien aquí sus conclusiones, pero yo creo que ver los números debiera también para nosotros resultar algo muy interesante y muy atractivo. Y por supuesto también el panel que ustedes nos están informando, que va a ser este estudio sobre el cumplimiento de objetivos del Banco Central, cómo se están cumpliendo los objetivos institucionales, los objetivos que la ley le señala al Banco Central y cuyos resultados ustedes están anticipando para septiembre del año 2019 en el marco del cumplimiento de los 30 años de autonomía. Así que felicitarlos. Reiterar nuestros agradecimientos por la información que nos están entregando. Yo tengo quizás un par de consultas. La primera es respecto de, porque desde hace ya varios informes, ustedes nos han venido señalando que una de las situaciones que
ponen mayor duda sobre el futuro de la economía chilena y por supuesto también de la economía mundial es lo que ocurra en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Efectivamente, el fin de semana recién pasado, no sé si estamos evaluando bien lo que ocurrió, no sé si tenemos razones para estar un poco más optimistas. Son, entiendo, 90 días de tregua que se han dado en esta guerra comercial, estas dos potencias, las dos principales economías del mundo. Y quería que quizás ustedes nos informaran un poco más en detalle cuál es la percepción de ustedes. ¿Cuánta esperanza podemos poner en esta distensión? A uno le cuesta entender que estas dos grandes economías no sean capaces de ponerse de acuerdo y finalmente terminen perjudicándose mutuamente y perjudicando al resto del mundo. Entonces, claro, uno abriga muchas esperanzas, pero yo no sé si tenemos que abrazarnos a esta tabla de salvación de lo que ocurrió el fin de semana recién pasado en Argentina o tenemos que estar un poco más pesimistas. Tengo otras preguntas puntuales, presidente, respecto del informe. Hay cosas que son bien importantes, pero sobre todo en el marco del estudio sobre mercado del trabajo que ha hecho el Banco Central. Claro, también se me ocurre a mí preguntar, por ejemplo, qué ha ocurrido con nuestro Instituto Nacional de Estadística, por qué las encuestas no fueron reflejando lo que realmente estaba ocurriendo. Probablemente no solo el Instituto Nacional de Estadística, a lo mejor también la encuesta sobre empleo que periódicamente realiza la Universidad de Chile. En fin, pero yo creo que ustedes nos generan aquí elementos muy valiosos para una discusión que es bastante profunda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Senador Lagos, don Ricardo. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer el informe. Me sumo a las palabras del senador García en términos del esfuerzo que se hace con este documento adicional que creo que va a haber una línea de trabajo más permanente en el banco, me imagino, en el tema laboral. ¿Ya? Y sobre eso, desde alguien que no está encima de este tema, la pregunta es, lo que yo entendí es que se dijo, estamos usando otras fuentes de información que nos permiten tener una mirada tal vez más precisa, más acotada del desempeño del mercado laboral, y para eso, junto con descansar en las fuentes tradicionales, que ha sido la que hemos nosotros descansado permanentemente, se dice, se incluyen lo que llaman datos de fuentes administrativas, me parece que ese es el concepto, y ahí identifican AFP, identifican seguro de cesantía, parece datos de dirección del trabajo, etcétera. La pregunta es, ¿desde cuándo esos datos están disponibles y desde cuándo el Banco Central lo incorpora? No hemos visto un informe en particular, que el que hacía referencia al senador García, que yo encantado de tener una sesión especial solamente sobre ese tema. Y lo segundo, para saber desde cuándo están usando estos datos, ¿ya? Y cuánta diferencia arrojan, más allá de ese gráfico que nos mostraron, es qué pasa con el resto de la institucionalidad pública chilena respecto de esos datos. O sea, ¿lo usan también de manera más informal? ¿Ha sido usado de manera más formal por otras fuentes? ¿Por qué no se han incorporado antes? No estoy cuestionando, es para entender por qué se decidió hacerlo. Ahora son más confiables que antes estos datos, antes no existían o no eran transparentes. O sea, una serie de preguntas, porque no es indiferente que si entre el 2016 y el 2018 la economía chilena estaba teniendo la capacidad de absorber un número importante de generación de empleo, eso no es indiferente. Entonces, tal vez estuvimos trabajando con otros parámetros y tal vez eso mismo hace, y lo digo mirado retrospectivamente, que tal vez las decisiones de política monetaria, no digo que no hayan sido buenas, pero tal vez hayan sido distintas de haber tenido información respecto a un número importante de trabajadores que no estaban visualizados desde el punto de vista de qué impacto iba a tener la demanda agregada en su oportunidad. Entonces, esto sería interesante que pudieran darnos un poco más de información. Lo otro, se mantiene, yo diría, un cierto optimismo de la economía chilena hacia el año que viene. Si bien más acotado, eso ya se sabía, está como bien internalizado, lo cual creo que es una buena señal para el país. Sin embargo, el senador García, como habló antes, apunta al tema internacional, que dentro de los factores de riesgo pareciera que es más importante. Yo no soy, la pregunta se la dirigió al Banco Central el senador García, pero uno tiene opinión. Yo no leo la prensa semi-especializada o especializada, y no son tan optimistas respecto a lo que ocurrió el fin de semana en el G20 en Buenos Aires.
De hecho, el presidente de los Estados Unidos ya tuiteó anoche, parece algo así, que se autodefinió como el hombre de las tarifas, ¿eh? Y que si no se ponen de acuerdo los chinos, la va a subir de nuevo. O sea, todo lo avanzado en un sábado, en una cena, se puede ver. Y que esto tuvo un impacto en los mercados, me refiero, no solamente el tuit. O sea, ya tuvo un impacto esto. Y pareciera que esto es algo que nos va a seguir rondando, ¿eh? Por un tiempo. ¿Hay alguien que haya hecho, no sé si Ministerio de Hacienda, el Banco Central mismo, o ustedes, recopilan antecedentes de fuentes razonablemente serias que puedan hacer un análisis de los países que puedan sufrir los mayores impactos de una guerra comercial que tuviera que recrudecer un poco? No digo que sea un enfrentamiento completo, pero que si se aplicara lo que se está amenazado de tener un alza de nuevas tarifas hasta 200 mil millones de dólares eventualmente de comercio. Entonces yo siento que tal vez alguien, yo sé que pueden ser noticias medias negativas, pero alguien las está haciendo solamente esos datos, y ver de la economía emergente qué ocurre con países como Chile. Gracias. Gracias, senador Lagos. Se ofrece la palabra. Senador Coloma, don Juan Antonio. Gracias, presidente. Quiero agradecer también el informe del Banco Central, que ya es periódico y creo que muy completo y ayuda a entender bien lo que está pasando y a proyectar particularmente el ámbito económico. Yo quiero destacar dos constataciones y una pregunta que en el fondo el mismo Banco Central está haciendo. La constatación es lo bueno que el país esté creciendo al 4%. Es una muy buena noticia, consolidado, y creo que eso es una demostración, digamos, de que eso permite estar relativamente optimista respecto de hacia dónde vamos. La tasa, hay tanto tema que a veces uno se va perdiendo, pero esta tasa de crecimiento es la clave respecto al tema económico, sobre todo con una inflación controlada, como aparece de los informes, y eso creo que partimos con buenas noticias. Segundo, lo de la inversión es otro elemento muy significativo. Yo me acuerdo hace algunos años, no mucho, justamente el Banco Central planteaba que el gran problema estaba en la inversión. Hoy día pareciera que va a un ritmo distinto, y eso obviamente nos ayuda a tratar de seguir y haciendo esfuerzos por mejorar esa inversión. Esto ha sido objeto de los presupuestos respecto a si había que tener o no organismos especializados para fomentar la inversión. Creo que eso ayuda un poco en esa línea, y creo que eso obviamente no ayuda. Y respecto, y también la pregunta o el tema que nos instala, que yo creo que es muy lacerante, es respecto a cómo revisar los datos del empleo. Yo creo que eso yo comparto con el senador, los senadores, digamos que aquí hay un tema súper grande, porque ahí donde, o sea, lo que no podemos no tener es una cifra, porque, y eso ustedes están diciéndonos, ojo, en el fondo que hay 120 mil a 190 mil personas, que es la que ustedes nos detallan, que aparentemente están ingresadas al mercado laboral y que no estaban detectadas por la cifra. Ahí te vamos a tener que obviamente revisar bien cómo se están, esto es un tema que ya venía hace algunos días funcionando, pero creo que eso nos ayuda, presidente, para ver bien lo que podemos hacer en materia de exactamente estadística, porque de otra manera podemos confundirnos con conclusiones, y eso es correcto. Yo, en la lógica de las preguntas, un par de preguntas ya más específicas, pero lo otro está bien explicado. Cuando se habla de los escenarios de riesgo, se menciona, voy a leer textual, digamos, en los últimos meses ha ocurrido un ajuste relevante en los pesos de los activos financieros en el mundo desarrollado, que podría estar reflejando un cambio en los premios por riesgo, coherente con un escenario de incertidumbre que se ha mantenido por largo tiempo. Me gustaría entender bien qué es lo que ocurre exactamente con eso, digamos, ¿eh? ¿Cuáles son esos ajustes, esos activos financieros en función del escenario de incertidumbre? Sé que está referido a Europa la preocupación, pero como está dentro de los riesgos que el país puede tener, me gustaría saber bien qué significa esa afirmación, digamos. Y segundo, respecto de lo que ustedes plantean del mercado de los combustibles, porque al final dicen que aquí podemos tener un cierto, ya que el tema de los combustibles, la fuerte baja del precio, así se dice textualmente, reduce la inflación para este año, y nos sitúa también hacia adelante con una influencia en el IPC. Me gustaría saber bien cómo, pues yo sé que hoy día ha bajado el precio de los combustibles internacionales,
Pero no sé cómo, ¿por qué se afirma con tanta seguridad de que eso va a seguir ocurriendo? Porque yo sé que algo que he aprendido que los combustibles nadie sabe lo que va a pasar, digamos. Porque aquí, no sé, pues hemos visto. Y segundo, eso tiene. Claro, hay que preguntarle a algunos, digamos. Entonces, ustedes saben, meterme más en el tema de los combustibles. Y si ustedes han visto una cosa que a mí me inquieta, digamos, si el mercado de los combustibles es un mercado tan ágil y perfecto que cuando sube y cuando baja se refleja en el consumidor exactamente lo mismo. Yo no sé si ustedes son buenos para estudiar cosas que otros no estudian, digamos, porque yo sé que una cosa son los impuestos específicos, eso dejémoslo de lado, pero yo tengo la impresión de repente que las alzas no necesariamente, o sea, que las bajas respecto a las alzas no necesariamente se reflejan en el usuario con la misma automaticidad que puede ocurrir. Ahora mismo hablan de que hay un tema de refinería que hay que incorporar dentro de la ecuación y que no siempre está asociado al tema del precio del petróleo, pero cuando uno ve que el petróleo sube, hay una tendencia a que eso automáticamente se traduce cuando baja, no veo esa misma velocidad de cambio. No sé si ustedes han estudiado más respecto de este fenómeno de los combustibles, que como hemos visto, es tan importante que es el supuesto bajo el cual ustedes trabajan, quizá la principal preocupación que tienen, que es la inflación. Por eso que me imagino que ese debe ser un tema que podrían aportarnos algún dato adicional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Coloma. Yo quiero agradecerle al Consejo y al presidente por el informe de política monetaria. Quiero valorar tremendamente este informe del tema laboral. A mí me surgen varias preguntas sobre metodología, pero creo que lo oportuno es estudiarlo un poco más. Es evidente que al usar como base tradicionalmente lo que son los datos del censo e introducir esta fuente administrativa, se va a ir quizás teniendo un acierto mayor en una comprensión del mercado de trabajo. Y creo que esta es una demanda que muchos hemos planteado hace mucho tiempo, de la importancia de mirar el mercado de trabajo como algo importante y necesario para la política monetaria. Hay varias dudas sobre calidad del empleo, estabilidad en el empleo, nivel de remuneraciones. Si esta inyección de los 120 o 190 mil fuentes de trabajo más, ¿a quién está afectando? ¿Dónde está afectando los niveles de remuneración? Pero entiendo que eso es algo que vamos a ir pudiendo precisar con el tiempo, y pedirle en exceso información en esta etapa sería quizás inadecuado, porque estamos recién construyéndolo. En ese sentido, yo quiero valorar tremendamente el que se incorpore este estudio. Quizás la conclusión es que la economía ha estado creando mucho más empleos, no solamente estos últimos meses, sino los últimos años. Y eso echa por suelo ciertas afirmaciones que tienen más un propósito político, coyuntural. Es algo que hay que poner sobre la mesa. Parece que la economía ha estado creando empleo durante los últimos 3 años, y eso es positivo. Ahí tendremos que, reitero, evaluar sobre la calidad del empleo. Lo que quiero reiterar, mis felicitaciones en aquello. No sabemos si es trabajo decente, esa es la otra discusión que siempre de la OIT, qué significa trabajo decente. Reconozco mi sesgo en esta duda, porque represento una zona agrícola, la zona donde los indicadores dicen que están con los mayores problemas, precisamente de empleo en la región de O'Higgins. Uno no sabe si es producto de migración, producto de otro fenómeno cíclico, producto de la minería, producto de otro fenómeno. Sí me gustaría plantearles una inquietud que me surge a raíz de este informe complementario, que si en algún momento no deberíamos tomar en cuenta los factores ambientales como una visión más integrada para ver cómo impacta o puede impactar en política monetaria. Lo digo en particular porque lo de Francia, lo de París estos días a mí me deja tremendamente preocupado. Puede parecer que Macron fue derrotado
Esa es una lectura. La otra lectura es que a los ciudadanos les importa poco el medio ambiente. Y que eso puede ser un fenómeno que puede generar dificultades a futuro tremendo. Cuando se trata de poner impuestos, ver el impuesto sobre el diésel, que precisamente son los que más contaminan, o cuando los automovilistas actúan como individuos, y no hay un interés colectivo, si eso se magnifica, ¿qué impacto puede haber para cierto comportamiento en lo que es combustible, que es la inquietud del senador Coloma? Creo que es un tema a contemplar, lo dejo solamente planteado. Los felicito por la contratación de estos expertos para poder celebrar los 30 años de la autonomía del Banco Central con una buena evaluación. Creo que eso es muy positivo, quiero valorarlo. Y respecto al informe en sí, quiero entender un criterio. Yo siempre aplaudió lo que es la política anticíclica que ha impulsado el Banco Central. Yo siento que no se dice lo suficiente. Yo creo que algunos disocian ciertos debates, hablan de la política anticíclica fiscal, que es muy importante, pero la política anticíclica del Banco Central es también tremendamente importante, es uno de los componentes. Yo en ese sentido entiendo que aquí se está planteando que hay que gradualmente ir retirando esta política anticíclica y que las razones, más allá de los escenarios internos positivos, riesgos en el frente externo, con algunas interrogantes, se hacen tres afirmaciones que son las que quiero tratar de ver cómo las ponderan. Esa es mi mayor inquietud. Se habla de que las holguras internas se han ido acotando, y eso es evidentemente uno de los elementos cuando uno dice de la formación bruta de capital, que fijo es relevante. ¿Cuántos margen hay ahí? ¿Qué pasa con la minería en particular? Yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos demasiado dependientes de la minería en esta área. Cuando se dice que están reduciendo las holguras, ¿de qué magnitud estamos hablando? En particular en ciertos sectores productivos, no sé cómo lo construyen bien. Eso es uno de mis interrogantes, yo creo que es importante. Se habla en segundo término de que el impulso externo va a ir disminuyendo, aunque va a ser positivo. La gran interrogante que yo tengo ahí es China, porque nuestra dependencia con los chinos es cada vez mayor, la de la economía mundial, y entiendo que los indicadores que hay bajan de como 6,6% a 6% de las proyecciones de crecimiento. No sé cuán relevante consideran ese impacto para nosotros, no sé si hay, cómo está ponderado, cómo ha cambiado la metodología de esa ponderación, que es mi mayor interrogante. Y en lo que es buscando, se calcula que vamos a seguir con la meta en torno al 3% de inflación como meta. Yo no sé cuál es la lectura que hay de los vecinos inmediatos nuestros y el impacto que eso puede haber. Argentina, Brasil, para mí son las inquietudes, Brasil en particular. No veo señales aunque podamos decir que nos va a ir bien con Brasil. Yo me imagino que hay una evolución del Banco Central. El interés es poder saber si hay alguna metodología aún para acercarnos a una proyección de Brasil o si todavía es muy, muy temprano. Pero nuevamente, felicitar, agradecerle. Yo creo que las proyecciones se han ido cumpliendo en todos sus planos de lo que han sido los otros informes. Y eso es bueno para el país, que estemos en un ciclo estable y creciendo. Y eso es buena información. Señor presidente. Muchas gracias. Perdón, presidente. Señor Pizarro, quería hacerle una consulta, disculpe. No, perdón. La última hora, sí. No, que, bueno, primero saludarlo y pedir la excusa por haber llegado un poco más tarde. Tenía una reunión programada. Yo no sé qué pasó con las citaciones, pero estaba convencido que esto era a las 11 y fue, y bueno, estaba citado más temprano. Por lo cual pido las excusas por no haber escuchado completo el informe, más bien escuché al final. Pero
a propósito de las consultas de mis colegas. Yo quisiera hacerle un par de consultas bien, bien directas. Las cifras de aumento y disminución del consumo como que han variado, han tenido variaciones en el año. Y obviamente la primera consulta es a qué atribuyen ustedes. En otras oportunidades usted nos habló de un problema serio de endeudamiento de cada una de las personas y de los hogares. Y eso hace que la gente evidentemente consuma menos. Eso tiene implicancia en lo que es la actividad económica. Lo otro respecto al tema de las inversiones, hemos escuchado que hay un aumento en las inversiones, lo que sería muy buena noticia, porque al principio o el primer semestre no era así. Pero la consulta que se viene de siempre detrás, ¿cuántos de esos anuncios de inversiones realmente se pueden concretar? Porque también recibimos informaciones de que un sinnúmero de proyectos que están sometidos a los estudios de impacto ambiental o a las aprobaciones por parte del sistema medioambiental chileno, se paralizan, se traban, se cuestionan, se ralentizan, se demoran y muchos finalmente no se hacen. Entonces una cosa es como los anuncios y otra cosa es lo que se concreta. Entonces, me gustaría saber si también ustedes tienen alguna aproximación a eso. Eso, segundo que estoy diciendo, sobre todo en regiones genera mucho. Por un lado, genera mucha expectativa y después genera mucha frustración. Hoy día estuve viendo en la mañana los informes de desarrollo humano que vienen que las regiones tienen un problema de estancamiento en sus índices. La mayoría de ellas o no mejoran o no crecen lo necesario. Y tiene que ver mucho con estos proyectos. Es muy notorio que donde se pueden desarrollar actividades, por ejemplo, vinculadas a la minería, la zona Antofagasta tiene indicadores muy por encima de todo el resto del país. Pero hay otras regiones donde, existiendo mucha posibilidad de inversión, se quedan estancados y eso después repercute en el tema del desempleo, que es otro de los temas que han tocado acá. Yo no sé si en esta encuesta que ustedes hacían referencia, alcancé a ver en la parte final, viene lo que va a ser una proyección o el tipo de empleo que se espera a futuro con todo el tema de la inteligencia artificial, la robótica, el que cada día se va desarrollando más tecnología y menos necesidad de recursos humanos. Y por último, un tema que ha sido recurrente en esta comisión con todos los informes, y que tiene que ver con la situación internacional. Entonces, así como que cambian los papeles. El año pasado nosotros decíamos, mire, o el antepasado decíamos, mire, la economía internacional influye mucho en la economía interna, somos una economía abierta, pequeña, estamos muy sometidos. Entonces, el alegato nuestro era decir, estamos creciendo menos porque la economía global está con mucha incertidumbre, estancada, los países más importantes no están teniendo el crecimiento, la oposición aquí presente nos decía, no, esas son solo situaciones internas, apenas llegue el gobierno del presidente Piñera, esto se va a terminar y vamos a tener un crecimiento espectacular y qué sé yo. Y aquí viene una segunda fase que es como complicada, porque se han generado unas expectativas, o se generaron unas expectativas demasiado altas que explican la frustración hoy día que existe en el país, de la ciudadanía, frente al tema económico. Y digo esto porque son contradictorios, porque por un lado es cierto, estamos creciendo más. Menos de lo que nos dijeron que íbamos a crecer, o menos de lo que era la proyección que ustedes mismos hicieron, porque ahora están hablando un 4%, corrigiendo más bien a la baja de lo que nos habían dicho a mediados de año. Lo mismo sucede en términos de las confianzas, y por eso le planteaba el tema del consumo, el tema de las inversiones, el tema de lo que realmente se ejecuta, el tema del empleo. La gente, más allá del 7-1, no voy a entrar a decir que cuando estábamos en 6-6 nos decíamos que era el acabose, y ahora el 7-1 se justifica de otra manera. Lo concreto es que la sensación que uno le da es que la percepción ciudadana, en la opinión pública, la visión es mucho más negativa de lo que algunos números que ustedes entregan se plantean acá y que son efectivos, yo no lo discuto. Pero hay que buscar una cierta explicación. El caso de exterior, yo creo que la gente también ha ido entendiendo que lo que sucede fuera nos afecta directamente.
porque si no, no le daríamos tanta importancia a lo que pasa en Brasil, el fenómeno este del populismo. Hoy día es un populismo de derecha, en otras partes puede haber sido política o populista de izquierda, pero hoy día objetivamente Brasil es un país que tiene una importancia grande. Entiendo que una buena parte de la inversión chilena está ahí, lo mismo sucede con Argentina, pareciera que está en una crisis política y social que va a ser difícil superar rápidamente, eso nos influye directamente. No tenemos claridad de lo que va a hacer el señor AMLO en México. O sea, más allá del tema de China y Estados Unidos, que ese sí que afecta y la gente lo sigue con más atención, creo que en el ámbito latinoamericano a nosotros le debiéramos dar una mayor prioridad. Y nunca en estos análisis incluimos estas variables. Sin embargo, después nos afectan sobre todo en lo que es el mundo de la pequeña empresa, del emprendimiento, de lo que existe en las regiones, de la posibilidad de un mayor intercambio, integración con los países limítrofes. Creo que ahí nos falta, para los efectos del público, me refiero, aterrizar un poco más. Por eso es que le hago más bien esas consultas e inquietudes, presidente. Muchas gracias, senador Pizarro. Señor presidente. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los senadores que han hecho comentarios o preguntas. Yendo más o menos, siguiendo más o menos el orden de las intervenciones, puedo señalar respecto del estudio sobre el mercado laboral que, en la medida que, la comisión tenga interés, por supuesto que podemos traer más detalle de este estudio a una sesión especial. Pensemos que está separata, tiene más de 60 páginas, o sea, más larga que el informe de política monetaria mismo, y trata algunos temas que van más allá de lo coyuntural, que es lo que uno naturalmente tiende a focalizarse, pero en realidad aquí hay temas, el análisis que se hace es bastante más profundo y tiene también que ver con algunos de los temas que planteaba el presidente. En relación a la... así que quedamos a su disposición en caso que se quiera hacer una sesión de ese tipo. Nosotros, en todo caso, en los próximos días vamos a hacer un taller con especialistas en economía laboral también para presentar nuestros resultados. No es privado. Aquí el gerente y economista jefe es el organizador de ese evento, así que le estamos encargados y que coordine con la comisión. Respecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el senador García hablaba del riesgo de abrazar como tabla de salvación las conversaciones del fin de semana. Yo quisiera ser claro en el sentido de que como consejo y en este informe de política monetaria no estamos abrazando las conversaciones del fin de semana como tabla de salvación, no es un determinante de nuestras proyecciones. De hecho, nosotros cerramos todo el análisis internacional antes de que esa reunión se produjera. Fundamentalmente, lo que surgió de esa reunión es un periodo de negociaciones más formales, más estructuradas, y eso al mismo tiempo va asociado a la postergación de algunas medidas de arancelarias que estaban previstas para un futuro relativamente próximo. ¿Qué pase más allá de eso? Continúa siendo parte de los escenarios de riesgo que nosotros consideramos en este informe. En ese sentido, quisiera ser claro en cuanto a que nosotros, a medida que vamos avanzando y que van surgiendo nuevos antecedentes, todo aquello que se va materializando, nosotros lo incorporamos a nuestro escenario base. Es decir, por ejemplo, en el caso del conflicto entre Estados Unidos y China, todos los aumentos de aranceles que ya han tenido lugar ya están considerados en nuestro análisis. El efecto que el conflicto comercial o la evolución del conflicto comercial ha tenido, por ejemplo, sobre el precio del cobre, también está incorporado a nuestro análisis. El efecto que ha tenido por esa vía sobre el tipo de cambio también está incorporado en el análisis.
Y en esto, estas conversaciones de Buenos Aires no han retrotraído ninguna de las medidas que se han adoptado hasta ahora. Más bien han pospuesto algunas que podrían tomarse más adelante, que, como decía, siguen siendo parte de nuestro análisis de riesgo. Ahora, en la evolución de este conflicto, o la manera en que se vaya a resolver, creo que uno tiene que tener claro que el tema de la relación comercial entre Estados Unidos y China es más complejo que simplemente la magnitud del saldo en su balanza comercial o en su balanza de bienes. Hace unos pocos días atrás, el lunes precisamente, tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente del Banco Central de China, que visitó Chile, de vuelta a Buenos Aires, y él señalaba varios temas que son importantes para entender mejor la relación comercial entre China y Estados Unidos. En primer lugar, el hecho de que junto con un superávit muy considerable en el comercio de bienes de China con Estados Unidos, hay un déficit en el balance de servicios. En segundo lugar, hay empresas americanas que están instaladas en China, que producen para el mercado chino, y empresas chinas que están en Estados Unidos que producen para el mercado americano, donde las primeras tienen un peso mucho más importante. Por otra parte, también hay que tener en cuenta de que las exportaciones chinas a Estados Unidos incluyen toda la cadena de valor que está detrás, en particular todas las importaciones desde otros países del sudeste de Asia a China para producir bienes que luego son exportados a Estados Unidos. Por lo tanto, también hay en ese sentido una cadena de valor que es más compleja que simplemente mirar esa parte del comercio. Entonces, esto lo que sugiere es que ajustes, cambios que pudieran ocurrir en materia comercial tienen repercusiones también en estas otras dimensiones. Esto es como una suerte de equilibrio general que, cierto, tendrá que volver a configurarse en la medida que haya alguna definición en ese sentido. Ahora, ¿cómo evolucionan las negociaciones? La verdad es que en el último tiempo hemos tenido todo tipo de sorpresas respecto de este proceso, así que yo creo que uno no puede descartar otras positivas o negativas en el futuro. En cuanto a las encuestas, en cuanto a las encuestas de empleo, las cifras de empleo, creo que es importante el punto que hacía el senador García, en el sentido de que el análisis que se hace en el informe, particularmente respecto del efecto de la inmigración, es aplicable a las estadísticas laborales que surgen de cualquier encuesta. Sea la más conocida, por supuesto, son la del INE y la de la Universidad de Chile. De hecho, puedo decir en términos anecdóticos que mi primer trabajo profesional como economista fue un estudio sobre las cifras de empleo de la Universidad de Chile en los años 80, hace mucho tiempo, con Patricio Mel en aquella época, que tenían que ver justamente con un punto que aquí se hace, que en el fondo que el tema con las encuestas es que todas estas encuestas hacen un trabajo de campo, ¿cierto? Aplican un cuestionario y luego las respuestas a esas encuestas tienen que proyectarse a una cifra de población para obtener los datos agregados. Entonces, ¿de dónde salen esos factores de expansión para proyectar a la población? Lo que hace tanto el INE como la Universidad de Chile es que trabajan con proyecciones de población que se obtienen a partir de los censos de población que se hacen, como sabemos, cada cierto tiempo. En nuestro caso, las actuales proyecciones de población vienen del censo del 2002, porque todavía no se han actualizado con el censo 2017. Entonces, eso significa que cualquier desviación importante en los niveles de población respecto de esas proyecciones tienen implicancias para las cifras totales en números absolutos que surgen de las encuestas. En aquella época, en los años 80, el problema con la Universidad de Chile era cómo proyectaba la población del Gran Santiago, que es más complicado todavía que proyectar la población del país. En la actualidad, la situación que estamos señalando ahora,
se refiere a al efecto de la inmigración sobre la población total en el país, dado la magnitud del flujo migratorio y lo rápido que este ha sido. Consideremos en este sentido que hasta el 2017, entre el 2015 y el 2017, la población extranjera en Chile aumentó en más de 600.000 personas. Al mismo tiempo, los trabajadores inmigrantes, de acuerdo al propio censo, tienen tasas de participación mayores a los de la población chilena, con lo cual su efecto, su impacto sobre la fuerza de trabajo es aún mayor. De hecho, prácticamente se ha duplicado la participación de inmigrantes en la fuerza de trabajo hasta el censo del 2017. Desde entonces, estamos hablando de abril del 2017, todavía hubo un flujo adicional de migración al país. Entonces, son órdenes de magnitud importantes que además han ocurrido en un periodo corto de tiempo. Entonces, el tema aquí no es que las encuestas estén equivocadas. El tema es que cuando uno trabaja con una encuesta tiene que tener alguna manera de proyectar los datos, y eso, lamentablemente, estos fenómenos poblacionales no los pueden recoger con la velocidad que corresponde. Ahora, dado que se cuenta ahora con el censo del 2017, con seguridad tanto el INE como la Universidad de Chile van a hacer sus ajustes en sus factores de expansión, harán las correcciones que correspondan a los números absolutos de población, y probablemente va a haber un cambio importante en esas cifras absolutas. Lo que hacemos entonces nosotros en este IPOM es una estimación gruesa sobre cuál podría ser el efecto de ese ajuste. Y eso es lo que produce las cifras que yo citaba en la presentación, es decir, un aumento en la población, en la fuerza de trabajo y el empleo total del orden de entre 1,5 y 2%. Ahora, esto, y aquí me hago cargo de la pregunta del senador Lagos Weber, esto no significa que uno deba desechar las encuestas. Nosotros lo que hemos ido haciendo más bien es complementar la información de las encuestas con la información de bases de datos administrativas, en particular las que vienen del sistema de pensiones y del seguro de cesantía. Entonces me refiero primero a ese punto. Nosotros hemos venido incluyendo estos datos administrativos en nuestro análisis del mercado de trabajo desde hace ya bastante tiempo. Ahora, con el correr del tiempo, la calidad de esa información y la oportunidad ha ido mejorando, ¿no? Pensemos en primer lugar que, digamos, hace 10 o 20 años atrás, cifras de cotizantes de los fondos de pensiones no era representativa del total de la población asalariada, porque todavía había una fracción importante que estaba en el sistema de pensiones antiguo. Hoy día ya prácticamente está prácticamente en cero los cotizantes activos en el sistema antiguo. De hecho, de acuerdo a todas las proyecciones, en el 2021 ya debería completarse 100% la transición, ya no deberían quedar trabajadores en el mercado de trabajo activos en el sistema antiguo. ¿Porcentaje de afiliados en el sistema que hayan cotizado regularmente sigue siendo mucho más bajo de lo que es? ¿No llega más allá de 40 o 45%? Claro, o sea, lo que corresponde a las estadísticas laborales es mirar los cotizantes activos. Los cotizantes son una fracción de los afiliados. Los afiliados son muchos más porque incluye todas las personas que alguna vez cotizaron en algún momento de su vida. Claro, por supuesto. Claro, y probablemente en las encuestas de empleo también va a aparecer gente que no aparece como ocupada asalariada porque en el mes no estuvo ocupada asalariada. Entonces, ha ido cambiando la representatividad de estas bases de datos administrativas. Además, ha ido mejorando la calidad y la oportunidad.
porque hasta hace un tiempo los datos se obtenían con mucho rezago. Hoy día todavía tienen rezago respecto de las encuestas, pero ese rezago ha ido reduciéndose. También la calidad ha ido mejorando, porque hasta hace un tiempo había muchas correcciones de las cifras pasadas. Entonces uno tenía cifras de hace 6 meses atrás, pero todavía esa cifra iba a tener varios cambios adicionales. Entonces todo eso ha ido mejorando. Ahora, aún con buenos datos para base de datos administrativa, esas bases de datos administrativas solo van a poder informarnos sobre el empleo asalariado formal. Todavía va a quedar una fracción importante de los ocupados por cuenta propia, en el sector informal, etcétera, que no están cubiertos por las bases de datos administrativas y para los cuales siempre las encuestas nos van a dar información adicional. Entonces, lo lógico es combinar estas fuentes de información. Y, de hecho, hace unos meses atrás, a raíz de justamente una discusión más pública sobre la calidad de las estadísticas, el Ministerio del Trabajo y el INE se refirieron a la posibilidad de ir mejorando y poder integrando mejor este conjunto de datos. ¿Cómo eso va a ocurrir? No lo sabemos todavía. Ahora, las bases de datos administrativas tienen una ventaja adicional, que es que permiten hacer el análisis de microdatos, ¿no? Porque cuando nosotros miramos las encuestas, tenemos solamente agregados que surgen de la encuesta aplicada a una muestra de hogares. Pero en el caso de estas bases de datos, uno puede hacer el seguimiento de las personas a nivel de individuo o agrupación en términos de cómo se van moviendo en el mercado del trabajo. Entonces esto es bien importante porque entonces uno puede entender mejor cómo opera el mercado del trabajo para las personas y no solo para los promedios. Esto significa que, por ejemplo, podemos identificar con qué frecuencia las personas se cambian de empleo, cuántas personas entran y salen de la fuerza de trabajo, con qué frecuencia todo eso va ocurriendo. De ahí entonces que en el estudio que aquí presentamos, en la separata misma, por ejemplo, hay todo un análisis de la movilidad dentro del mercado del trabajo que no podríamos hacerlo solo mirando las cifras agregadas de las encuestas. Podría hacerse de una manera indirecta. De hecho, con Alberto hicimos un estudio hace un tiempo atrás usando métodos estadísticos para tratar de deducir eso, pero ahora, mirando estos datos, lo podemos analizar de manera más directa. Adicionalmente, si uno tiene la posibilidad de cruzar estas fuentes de estas bases de datos de la Seguridad Social con otras bases de datos del sistema educacional, del registro civil, del sistema tributario, entonces uno puede ligar, por ejemplo, lo que pasa con las personas con lo que pasa con sus empleadores, cosa que también está incorporada dentro de este análisis. Por eso es que en este estudio, por ejemplo, se puede hacer esta evaluación de si la rotación, la movilidad en el mercado del trabajo contribuye o no al aumento de la productividad en las empresas. Para eso entonces tenemos que cruzar bases de datos, o tenemos que mirar bases de datos que no son las de la Seguridad Social necesariamente, sino que incluyen también las de las bases de datos tributarias. Entonces ese es el avance tecnológico, administrativo, que está en buena medida detrás de esta separata, y por eso es que puede entregar información sobre fenómenos que hasta ahora no teníamos muchas formas de evaluarlos. El senador Lagos Weber también preguntaba respecto de el optimismo o esta mirada, entre comillas, optimista sobre la economía chilena versus el escenario internacional. Reitero lo que señalaba recién, en el sentido de que nuestro escenario base va tratando de incorporar cosas que se van manifestando en la economía global, y por esa razón en este escenario base los supuestos sobre la economía internacional son menos favorables que los que teníamos hace un tiempo atrás. Siguen siendo positivos, sigue la economía mundial y nuestros socios comerciales siguen creciendo, sigue habiendo condiciones financieras relativamente favorables, pero todo es algo menos favorable a lo que teníamos antes.
Respecto de los países que podrían verse más afectados por la guerra comercial, que también preguntaba el senador Lagos Weber, hay un análisis bien interesante que se hizo en el informe sobre la economía mundial del Fondo Monetario, que se presentó hace 2 meses atrás, en que se hacen simulaciones para distintos escenarios o distintas dimensiones del conflicto comercial. Primero, para el impacto sobre la actividad mundial, de la economía mundial, de las medidas que ya se habían adoptado hasta ese momento. El Fondo Monetario estima que eso tenía un impacto negativo del orden del 0,2%. Luego, extendía ese análisis al caso en que las medidas proteccionistas o arancelarias de Estados Unidos se aplicaran a todo el comercio entre Estados Unidos y China, en cuyo caso se duplicaba ese impacto a 0,4%. En tercer lugar, se extendía aún más al caso en que las medidas restrictivas del comercio se expandieran a otras áreas del comercio mundial, particularmente el caso de los automóviles, que también es objeto de discusión en ese caso, ya el efecto negativo se acercaba casi a un 1% sobre la actividad mundial. Pero luego a esto se agregaba un shock sobre los mercados financieros y sobre las expectativas, y en ese caso se duplicaba el efecto negativo sobre la economía mundial un 1% adicional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que quiénes se ven afectados, qué países se ven afectados, depende en buena medida de la resonancia que vaya teniendo el conflicto comercial, la extensión y la resonancia que vaya teniendo especialmente sobre los mercados financieros. Uno puede decir, grosso modo, que no hay ningún país que esté indemne de este efecto. Probablemente países que están en la cadena de valor, en las cadenas de valor donde se está concentrando el conflicto, probablemente van a tener, podrían verse más afectados. En nuestro caso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, nos veríamos afectados como proveedores de materias primas, particularmente de cobre, especialmente para China. Y en ese sentido tenemos que tener claro que siendo China nuestro principal socio comercial, lo que pasa en esa economía, por supuesto, que nos afecta, y la manera más rápida en que nos afecta es a través del impacto que tiene sobre el precio del cobre. En ese sentido hay una relación bastante directa entre la evolución que ha tenido las expectativas de crecimiento para la economía de China, incluido el potencial impacto del conflicto comercial, y la caída que ha tenido el precio del cobre durante los últimos meses. El senador Coloma mencionaba el tema del crecimiento de la inversión. En este IPOM hay una corrección importante al alza de las proyecciones de inversión para este año y para el próximo, y en términos de niveles también para el 2020. Esto está asociado a una serie de factores. Está mencionado la incorporación de proyectos de inversión de mayor envergadura. El senador Pizarro preguntó después sobre la seguridad que hay al respecto. Me voy a referir a eso en un momento. Pero también estamos viendo un dinamismo bastante sostenido de las importaciones de bienes de capital, una recuperación del crecimiento en infraestructura y obras. Entonces, todos esos elementos son los que contribuyen a elevar la estimación de crecimiento para la inversión de 4,5 a 6% en el 2019. En relación al ajuste en precios de activos financieros, premios por riesgo en los mercados internacionales que preguntaba el senador Coloma, a lo que nos referimos aquí es fundamentalmente a cómo durante buena parte de este año las bolsas de valores han experimentado caídas importantes en el mundo desarrollado y también en otros países. Dado que las acciones son por definición activos más riesgosos, una caída en esos precios normalmente está asociado a mayores percepciones de riesgo, que hace que los inversionistas traten de salir de esos mercados.
Sin embargo, también hay otros activos riesgosos que se ven afectados en ese proceso. Por ejemplo, los bonos de países emergentes. En general, los países emergentes son vistos como activos de mayor riesgo. Entonces, esa es la relación que observamos entre las percepciones de riesgo, evolución de activos financieros y los premios por riesgo que se observan en los mercados financieros. Respecto al precio de los combustibles y la eventual asimetría en los ajustes de precio, aquí, bueno, ahí rescato alguna experiencia anterior en esto. A ver, aquí primero hay que distinguir en dos. Primero, a nivel del precio internacional es importante distinguir entre la evolución de precios del petróleo y de sus derivados, particularmente las gasolinas, que están a su vez influenciados por la situación de las refinerías en el mundo. Entonces hay momentos en los cuales puede producirse una divergencia importante en la trayectoria de esos precios, porque se ha copado la capacidad instalada en algunas refinerías, o al contrario, porque ha aumentado significativamente la capacidad de refinación por construcción de nuevas refinerías. En segundo lugar, hay una diferencia entre el precio internacional y los precios de importación de ENAP, porque ENAP va comprando con cierto rezago, con cierto adelanto en el mercado. Y por último está la operación del MEPCO, que se ha ido volviendo más sofisticada en el tiempo. A esta altura depende, si mal no recuerdo, de más de 10 parámetros que van generando los ajustes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en nuestro análisis? Nosotros lo que hacemos es que tomamos un supuesto súper simple, que es tomar los precios del petróleo de los últimos 10 días. Incorporamos lo que es la evolución de los precios de futuro y para efectos de los precios domésticos simulamos la operación del MEPCO. En esa operación del MEPCO, como sabemos, durante las últimas semanas ha habido caída en los precios de las gasolinas, reflejando la caída de los precios internacionales de los combustibles, pero con los ajustes que corresponden a ese mecanismo, y probablemente vamos a tener caída de los precios de las gasolinas durante varias semanas más. Según entiendo, debería ser durante algo así como 8 semanas más de caídas en los precios de las gasolinas. El presidente comentaba en relación al estudio del mercado del trabajo sobre el tema de calidad de empleo y trabajo decente. No usando necesariamente esos términos, este es un tema que no está ausente de nuestro análisis. En particular, quisiera llamar la atención sobre lo que aquí llamamos una paradoja de la movilidad, que es el hecho de que para una fracción importante de los trabajadores, la movilidad no está necesariamente asociada a mejoras de remuneraciones o movilidad hacia empleos con mayor productividad, que luego contribuye entonces al aumento de la productividad en la economía en su conjunto. Para algo así como el 46% de los trabajadores, hay niveles relativamente altos de movilidad, pero poca asociación con mejoras salariales o aumentos de productividad. Más aún, los aumentos salariales tienden a ser más persistentes para trabajadores que permanecen en sus empleos que para aquellos que cambian con mucha frecuencia de ocupación. Esto, en el caso de Chile, está asociado al hecho de que hay una proporción muy alta de empleos con contratos a plazo fijo. De hecho, en la comparación internacional, Chile tiene una proporción muy alta de contrataciones a plazo fijo. Por supuesto, esto no quiere decir que este fenómeno se pueda resolver por decreto, que se pueda por decreto impedir la movilidad. Aquí hay factores de demanda y de oferta que inciden, pero este es un tema que es importante mirarlo más a fondo. En relación al impacto de la migración, particularmente sobre el desempleo, aquí es importante destacar que las encuestas, aun cuando tengan limitaciones para efectos de producir cifras absolutas en presencia de fenómenos como poblacionales como este de la migración,
en las cifras relativas no necesariamente pierden calidad. Y por lo tanto no hay muchas razones para desconfiar o plantear alternativas a las estimaciones de tasa de desocupación. Y si estamos hoy día observando una tasa de desocupación del orden del 7,1%, es importante que tengamos conciencia de que el promedio histórico de los últimos 18 años de tasa de desocupación en Chile es de 7,8%. Es decir, estamos por debajo del promedio de los últimos 18 años. También se han hecho estimaciones más econométricas, analíticas, de cuánto sería la tasa natural de desempleo en Chile, es decir, la tasa que es compatible con una inflación estable, y esas también están en el orden del 7,5%. Es decir, no estamos con una tasa de desocupación que sea anormalmente alta. Quizás podríamos querer que fuera más baja, pero en términos de esta comparación histórica con estos parámetros más estructurales, estamos algo por debajo. Entonces, en ese sentido, tal como se señala en el informe, es posible que el flujo migratorio, como un shock de oferta, haya tenido más impacto sobre la evolución de las remuneraciones, y por eso explicar algo de la desaceleración de remuneraciones en el último tiempo, pero no necesariamente sobre el desempleo. Y efectivamente, cuando miramos las cifras absolutas y incorporamos el efecto de la absorción de migrantes, efectivamente, nosotros el plazo que miramos es aquel en el cual se ha concentrado la migración, que son los últimos 3 años. Por lo tanto, la revisión al alza de las cifras de empleo es válida para todo este periodo. No podemos, y creo que no sería conveniente que hiciéramos un detalle año a año, porque en realidad es un trabajo que es más propio de la institución encargada de la estadística, y especialmente porque para el 2018 no tenemos datos precisos de inmigración. O sea, tenemos cifras más confiables hasta fines del 2017, para el 2017 además tenemos el censo, pero el 2018, dado que ha habido cambios en la política migratoria, entonces, ¿cuáles son las cifras de migración de este año? Todavía es algo que está por verse, y por esa razón en el recuadro nosotros planteamos 3 escenarios distintos. Uno uno en el cual no haya habido un aumento de migrantes durante este año, uno en el cual el aumento de la población migrante sea similar a la del 2017, y un escenario intermedio con un 50% de esa cifra. Impacto de factores ambientales sobre la macroeconomía. Acá el tema del impuesto al diésel que menciona el presidente es un tema que ha sido debatido por bastante tiempo, ha sido un tema muy difícil de resolver. En encarnaciones pasadas me tocó participar en ese tipo de discusiones con poco éxito, debo decir. Pero efectivamente el tema es hasta qué punto somos capaces de incorporar en los precios las externalidades para el medio ambiente que genera el consumo de combustible. Luego, sobre la política monetaria misma, ¿cómo se pondera, pregunta el presidente, la reducción de holguras internas, particularmente en el caso de la minería, la evolución de la economía mundial, particularmente respecto de China, y el impacto o la evolución de otros países, particularmente Brasil? El caso de China ya me referí, ¿cierto? En el caso de las holguras, en esto tuvimos en el IPOM de septiembre una cierta discusión, ¿cierto? Porque nosotros contrastamos la estimación de brecha de actividad que resulta de nuestros modelos econométricos con otros indicadores de holgura. Entonces, en ese momento señalamos, en nuestra metodología tradicional, la brecha de actividad se ha ido reduciendo prácticamente a cero. Pero luego dijimos, si esto lo complementa con información sobre el mercado del trabajo,
sobre capacidad instalada proveniente de las encuestas que preguntan sobre el tema, sobre consumo de energía capacidad de generación eléctrica, es posible que haya algunas holguras adicionales. En esta oportunidad profundizamos más sobre el caso del mercado del trabajo. El mercado del trabajo, en la medida que hay un shock de oferta, ¿es cierto? Eso en principio debería generar alguna holgura adicional. Sin perjuicio de lo cual, el efecto sobre la inflación no necesariamente hacia la baja, porque quienes obtienen mayores empleos también consumen y demandan, y eso también incide sobre la actividad. En el caso de la minería, nosotros no hacemos un análisis de holguras, ni las holguras tienen el significado que tienen para el sector no minero. Esto porque los encadenamientos de la minería con el resto de la actividad en Chile son más limitados, ¿no? Y porque la minería tiende a seguir procesos que son más idiosincráticos, más independientes de lo que ocurre en el resto de la economía chilena. Entonces, generalmente en el caso de la minería tendemos a seguir más bien los planes de producción, planes de inversión de las compañías, más que cifras de carácter más macroeconómico. Y del mismo modo, las holguras de capacidad en la minería no inciden mucho sobre la manera en que nosotros vamos haciendo el seguimiento de brechas de actividad para efectos de la inflación. Es decir, la brecha de actividad relevante para nuestras proyecciones de inflación es para la actividad no minera. En cuanto al caso de Brasil, que también lo mencionaba el senador Pizarro, que él expandía a Argentina y México. Bueno, partiendo por Argentina, la verdad es que nuestra integración comercial con Argentina es muy limitada, más allá de cuáles son los acuerdos que tenemos. Argentina representa menos del 1% de nuestras exportaciones. Por lo tanto, nuestro vínculo por el lado comercial con Argentina es muy limitado. Tuvimos hace unos meses atrás un impacto sobre la actividad del comercio producto de las compras de visitante argentino. Eso terminó, eso contribuyó en cierta medida a la evolución que ha tenido la actividad del comercio, pero eso es un tema de una naturaleza un poco distinta. En el resto de América Latina, incluyendo Brasil, es importante para una parte de nuestras exportaciones, que son las exportaciones manufactureras, que han tenido un crecimiento importante en el último tiempo. De hecho, son el componente más dinámico de las exportaciones mirado individualmente en todo este año y buena parte del año pasado. Por lo tanto, para nosotros sí es más relevante lo que pasa en Brasil. Los mercados financieros a veces tienden a ligarnos más a Brasil que a países como Argentina. Así que, por supuesto, en Argentina las inversiones... Claro. Nosotros nos referimos a ese punto en el informe de estabilidad financiera, probablemente usted recordaba. Nosotros en ese informe vimos la situación de empresas chilenas con inversiones en Argentina y en Brasil. Entonces, en ese análisis dijimos, en primer lugar, es importante separar un efecto de consolidación en el cual interviene el tipo de cambio bilateral de fenómenos que están más asociados a la evolución de la actividad de estas empresas en esos países. La medida que hay devaluaciones importantes, este efecto de consolidación puede ser muy rápido, pero es un efecto fundamentalmente contable. En cuanto al impacto sobre la rentabilidad de las inversiones de las compañías chilenas en Argentina y Brasil, depende en buena medida de hasta dónde esas inversiones están orientadas hacia el mercado local, vis-a-vis aquellas que están orientadas a exportar desde esos países. Entonces, en el caso de Chile, de las empresas chilenas tenemos de los dos tipos de inversiones. Por último, en el informe de estabilidad financiera, también como en ese caso lo que nos interesa es estabilidad financiera, nos preguntábamos hasta dónde la evolución de estos países, el impacto que tiene sobre estas empresas, puede tener algún impacto sobre los mercados financieros locales. Y concluimos que era muy limitado porque el financiamiento de estas compañías chilenas con inversiones fuera de Chile también tiende a provenir
de los mercados internacionales. Es relativamente poco su financiamiento del mercado doméstico, especialmente del mercado de créditos de la banca, que es normalmente nuestro foco cuando analizamos estabilidad financiera. En relación a la materialización de anuncios de proyectos de inversión, mencionaba yo que nosotros vamos incorporando la información que integra el catastro de la Corporación de Bienes de Capital. Y en este y en esta última actualización se incorporan algunos proyectos importantes que significa un aumento de del orden de 3.500 millones de dólares en el volumen de inversión el próximo año. Ahora, estos son proyectos que están relativamente avanzados, ¿no? De hecho, ayer mismo, por ejemplo, Quebrada Blanca, que es el Quebrada Blanca 2, que es el proyecto más importante que está en este, que fue incorporado dentro del catastro, no solamente tiene hecho su su aprobación de evaluación ambiental, pendiente todavía otros permisos de otra naturaleza, sino que además también ayer se informó que había asegurado su financiamiento. El proyecto viene siendo, fue aprobado por su directorio ya hace algún tiempo, con lo cual, cierto, la compañía también le ha estado asignando recursos desde hace ya un buen tiempo. Lo mismo pasa con los pelambres, aun cuando está en una etapa distinta en términos de evaluación ambiental. Hay otros proyectos importantes, y de hecho el ministro de Economía me parece que ayer hacía referencia a un volumen grande de proyectos de inversión para el futuro. Hay otros que están en etapas más tempranas que nosotros no los estamos incorporando dentro de nuestras proyecciones. Por supuesto, en la medida que se vaya avanzando su materialización, por supuesto, habrá la oportunidad de incorporarlos. Pero aún así, aún en la incorporación de los proyectos, puede ser que estos se demoren, se ejecuten en plazos diferentes, todo eso tenemos que irlo monitoreando. Por último, respecto del tipo de empleo futuro y el cambio tecnológico, es un tema que nosotros lo hemos venido mencionando desde hace ya un tiempo. Es un tema que, por supuesto, es un tema de atención y discusión en todo el mundo hoy día. No cabe duda de que hay ciertas industrias, cierto tipo de actividades en los cuales se va produciendo una sustitución de mano de obra. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es hasta dónde este proceso puede ser distinto de otros cambios tecnológicos que han significado ahorro de mano de obra, pero que no han significado necesariamente una caída del empleo. En ese sentido, si uno analiza la evolución del cambio tecnológico y su efecto sobre el empleo, va a encontrar que muchas veces ha habido industrias o actividades en las cuales ha habido una mecanización o un reemplazo de mano de obra, pero el valor agregado que eso genera, el aumento de ingresos que eso genera, a su vez genera demanda sobre otras actividades que son intensivas en mano de obra. Ahora, normalmente ese trasvasije se ha producido hacia los sectores de servicios. Pero ahora tenemos cambio tecnológico que también llegan a los sectores de servicio. Entonces, esa es una pregunta que está abierta. Lo único que podemos decir a esta altura es que si uno observa los países que están más avanzados en este cambio tecnológico, no se están observando ahí todavía efectos significativos sobre el empleo agregado. O sea, Estados Unidos está con tasas de desocupación históricamente bajas. Europa ha tenido una capacidad de generación de empleo bastante mayor a lo que había tenido previamente. Japón históricamente tiene tasas de desocupación bajas y las ha mantenido, ¿eh? Entonces, por lo menos en las cifras agregadas todavía uno no puede identificar un cambio significativo, pero es un tema que obviamente tenemos que seguir analizando. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al Consejo por la entrega del informe de política monetaria de diciembre de 2018. Veremos cómo podemos coordinar el esfuerzo de una sesión especial sobre el tema de empleo en particular, que parece de máximo interés. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, vamos a empalmar con la sesión que tenemos a continuación. Quedamos empalmados y suspendimos.